que se considere un problema o alugar la vivienda las personas durante el periodo de verano. A enquisa Family Tour do Instituto de Estudios Turísticos, que analiza los movimientos de los españoles en sus vacaciones, di que los alugueiros de viviendas turísticas en Galicia desplomaronse un 63%. Y a ustedes les preocupa ahora, después de un desplome del 63%. Según Family Tour, los 8,65 millones de viajes españoles a Galicia en 2008 pasaron a 7,56 millones o ano pasado. E o que di Family Tour é que as persoas, sobre todo españoles que veñen a Galiza, xa non van tampouco a estas vivendas de aluguer no verán. Tampouco van os hotéis. O que din é que buscan opción máis baratas que os alugueiros e que os hotéis. E di o 22,6% busca unha segunda residencia ou multipropiedade. Un 40,1% se vai a casas de familiares ou de amigos. E incluso os hotéis superan xa en ocupación os alugueiros de verán en Galiza. Por lo tanto, esa mal chamada competencia desleal que ahora tanto le preocupa al Partido Popular no ven a ser más que una respuesta a los intereses de los empresarios del sector, que en plena crisis, en vista del descenso de ocupación, pretenden ir, como siempre, a por lo más débil. Y por lo más débil se refiere a que aquí lo único que estamos hablando es de regular a esas personas que no tienen ingresos y que durante un mes de verano, 15 días, se van de camping o se van a casa de sus pais y alugan a su casa para sacar un poco de dinero. De eso estamos hablando, porque para los demás sí hay una regulación. Está el decreto 52/2011, do 24/3, que regula los alugueiros de verano. Y donde se imponga a estas viviendas sea una serie de obligaciones, donde, por un lado, les corresponde una clasificación en función de sus condiciones, pero además se tienen que dar de alta en actividades, tienen que cumplir unas ciertas condiciones de salubridad, pero además hay normas como que no se permite ofrecer las viviendas por habitaciones, tienen que ser viviendas completas, no se puede residir en la misma vivienda o tiempo con las personas que vengan a ocuparla, debe de tener sala de estar, comedor, cocina, cuarto de baño, dormitorio, tienen que tener calefacción y ventilación, tienen que tener una capacidad determinada, los dormitorios tienen que tener unas medidas determinadas, las habitaciones tienen que tener unas ventilaciones con unas condiciones determinadas, es decir, todo esto ya está regulado. Por lo tanto, o que no entendemos es a qué ven esta iniciativa para regular algo que ya está regulado desde el año 2011, más que a explicación de que quieran ir a por los de siempre, a por la parte más débil de la sociedad. Porque a estas personas se les pide un anteproyecto técnico, a escala 1-100, recibos de agua, luz y basura, lixo y gas pagados, escritura de la propiedad, de licencia municipal, póliza de seguro de responsabilidad civil, informe previo do apartamento turístico, resolución de dispensa excepcional si requerirse. Es decir, ya está todo. ¿Qué quieren ponerle ahí? ¿Qué más quieren poner? Y evidentemente lo único que parece que le quieren poner es que a esas personas que viven sin ingresos o que puedan sacar los meses de verano, sea para pagarle más impuestos y para que no puedan ganarse pues 300 o 400 euros no mes de verano. Por lo tanto, Alternativa Galega, ímonos a estar, consideramos que esto está ya regulado y que hoy lo que pretende el Partido Popular es darle bulo a intereses de los hosteleros que seguramente por lo que están perdiendo mucha capacidad y mucha gente no les va por las condiciones que tienen con trabajadores trabajando jornadas superiores a 12 horas, con unas condiciones higiénicas penosas, con unas condiciones de hotéis bastante dramáticas en este país, con una falta de formación y de interés en la formación de los trabajadores que clama o CEO. Entonces ahí es donde habría que buscar realmente los problemas de hostelería galega, la calidad de que se presta a las personas que fan uso de sus hotéis y no que se preocupen tanto de las pobres personas que no les queda más remedio que alugar a su vivienda habitual para poder vivir algún mes más durante todo el año.